Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley. Yo soy Legend y como habéis visto en el título, hoy vamos a reaccionar. Esto fue un vídeo en directo que estaba en directo y estábamos echando un rato antes de empezar a jugar Stardew Valley. Así que si os queréis pasar por los directetes y estar por ahí interactuando conmigo y todo eso, pues seguidme en Twitter y en Twitch, que es totalmente gratuito, y activáis las campanitas y así lo podréis ver mucho, mucho mejor, ¿vale? Y podemos interactuar y hablar todos juntos, ¿vale? Y eso es un cachito en el cual reaccionamos a una granjita de Stardew Valley al 100% en play, creo que era. Así que si queréis que reaccione a vuestra granja y todo eso, pues solo me lo tenéis que poner por Twitter o por aquí por YouTube y ya pues nos pondremos en contacto ya sea por Discord o cualquier cosilla. Y lo que me interesó de esta granja es que era año número 10, ¿vale? Eso es lo que más me llamó la atención, que era año número 10. Yo vi por el año número 8 y dije, hostia, mi granja ya está currada, vamos a ver una de año número 10. Así que ahí en los comentarios vais a poder vosotros poner vuestra opinión. Y lo dicho, si queréis que reaccione a vuestra granjita y que las veamos todos juntos, pues me lo vais poniendo por los comentarios y una vez a la semana por ahí, si no queréis que haga vídeo porque no me mandéis un vídeo enseñando vuestra granja, pues lo que podemos hacer es que me mandáis una foto, que ya enseñé cómo se hacía foto aquí en Stardew Valley, cómo se hacen las capturas de la granja y así pues la podemos ver y podemos comentarla por encima, ya sea tanto en directo o en algún vídeo, pues siempre puedo ir poniendo alguna imagen de alguna granja vuestra con vuestro nombre y todo. Y así pues yo creo que os hace un poquito más partícipe del canal. Y también pues eso, se agradece un montón. Y si no queréis que enseñe vuestra granja porque no la queréis mandar o cualquier cosita, pues también lo que podéis poner es poner un comentario así guay, bonito y que ayude mucho al canal y también lo iré poniendo pues a lo mejor al final de los vídeos y todo eso, pues siempre se agradece y también puedo poner vuestro comentario y mencionaros, ¿sabéis? Y así pues siempre así se hace un poco más partícipe a vosotros del canal que en este caso pues sois lo que siempre movéis un poco al canal, ¿no? Así que lo dicho, no me entretengo más, que esto es esto es del directo de Twitch y que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, espero que os mole, así que si dejáis un like, un comentario y os suscribís y activéis las campanitas, tanto aquí como en Twitch, pues agradece muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. La verdad, esta persona le pasa lo mismo que a mí, que duerme en el salón. Porque esto estaba pensado para ser el salón de la casa, no para ser la habitación. Porque si os dais cuenta, ¿cuántas habitaciones tiene? Bueno, no, es que esta persona lo tiene dividido, ¿vale? Entonces tiene el salón aquí y su habitación aquí. Bueno, entonces sí lo tiene bien pensado. Yo no, yo como no tengo esta pared, pues duermo en el salón literal de la casa en Stardew Valley. Debería de hacerlo mejor. Debería de cambiarme de habitación. Pero la casa es una cosa que yo no le he dedicado mucho tiempo a decorar, ¿eh? Y esto de tener plantas en la casa, yo tenía al principio café. Mira, no había cosa que me pusiese más nervioso que tener café dentro de la casa y tener que estar regándolo, ¿eh? Muy buena, Lipesco. ¿Cuánto tiempo? Pues sí. Bienvenido de nuevo. Estamos aquí reaccionando y ahora después jugar un ratillo a Stardew Valley. Y estamos viendo un vídeo que no ha salido de año 10 en Stardew Valley. Y no sé, tenía ganas de verlo, a ver qué tal tenía su granja. Pues no tiene que hacer cosas este hombre para salir de su casa, la verdad. Poner el té, poner. Tiene que hacer un montón de cosas. La verdad que esta casa está un poco demasiado cargada para mí, ¿sabes? Vamos, para afuera. Que nos está enseñando cosas que no nos interesa mucho, ¿vale? La nevera también nos la va a enseñar. Los vinos, perfecto. ¿Vamos para afuera? Gracias. Me gusta cómo tiene pintada la casa, ¿eh? Pues cuando eso jugamos, ¿vale?
Me gusta cómo la tiene pintada, ¿eh? Está guay. Lo que no me mola tanto es tanta flores y tanta hierba aquí, la verdad. Mira, está casado con Chain. Ha comprado unas cuantas estatuas. La verdad. Tanta hierba no me mola, la verdad. No, sobrecarga un poquito. Pero está guay, ¿eh? Vemos que está jugando en la granja normal, en la estándar. La tiene bien replanteada, ¿eh? No, café no le van a faltar, ¿eh? Es como yo, lo tiene al lado de la PC Factory. La verdad es que es cómodo porque así no te tienes que estar yendo a cualquier sitio. Yo tengo un cofre y los barriles esos para poder hacer directamente las huevas, la verdad. El caviar en este caso. A la gente hace mucho de miel, ¿eh? Pero mucho es mucho, mira, tiene un montón de flores con la miel bien hecho. Yo la verdad es que la miel no le vi el sentido de ni la productividad de sacar nada con la miel. Hostia, pues lleva el mismo tiempo que yo. 8 años en el juego es igual que yo. Y madre mía, qué paciencia tienes que tener para 6 años pasártelo pescando, ¿eh? Porque pescar en este juego es bastante paciencia. Caseta de diamantes. Creo que así te entra más de lo que yo puedo tener, ¿eh? Eso está mejor ordenado de lo que yo lo tengo ordenado. Creo, no lo sé, ¿eh? No lo he contado cuánto puedes sacar. Pero yo sé que hay una manera que puedes añadir más de lo que, por ejemplo, yo tengo puesto, que es muy básico, como los míos están puestos. Pero yo creo que esto tendrá más o menos lo mismo, ¿no? Aunque parece más grande, también te digo. No sé por qué. Siendo la misma habitación, parece más grande. ¿Solo recoge lo de los principios? Aquello no lo va a recoger. Me pone nervioso. 138. La pesca está entretenida hacerla una vez. Una vez está entretenida por el mero hecho de tener que pescar todos los legendarios, pescar todos los peces, estar pendiente. Bueno, te puedes entretener una vez, pero yo en mis otra granja, la verdad que la pesca hago lo del centro comunitario y poco más, ¿eh? No me esfuerzo mucho más en la pesca. Porque pescar todos los legendarios es difícil, ¿eh? Tiene un montón de animales, pero un montón. Oye, es que tiene un montón de cosas mucho mejor ordenadas que yo, porque a mí no me caben tantas cosas. O yo tengo cabañas que no sé. Tiene cuatro de esto, de corrales. Yo tengo dos. No, no, esto es un vídeo, es un vídeo. Yo no estoy jugando. Esto es la granja de otro chaval. No sé. De alguien que hemos visto por ahí por YouTube. Las gallinas de oro. Muy bonitas todas.
Me mola y no me mola esta parte, ¿eh? En plan, de no tenerlo así tan desperdigado, la verdad es que no me mola tanto. Vale, vamos a pasarlo un poco más rápido. Que me está enseñando lo de los animales. Vale, tiene una avestruz nada más. La verdad que la avestruz, como no tiene mucho más valor que ese, que conseguir un huevo, pues tampoco es una cosa que le dé mucha importancia. Se ha teletransportado con el nuevo objeto. Los paneles solares. Y aquí que tendrá vinos, ¿no? Todo esto está lleno de vinos, ¿no? Y ese lleno de vinos, perfecto. Queda guay el invernadero con tantos arbolitos, ¿eh? Pero ¿cómo lo ha podido poner aquí? ¿Aquí se podía poner los árboles? No lo sabía, ¿eh? Ostras, ¿y cuál es ese bug? Por Dios. Se te clonaron 5.000 frutas milenarias. Madre mía. ¿Cuánto conseguiste de oro? Si se puede saber, si te acuerdas. ¿Cuántos millones? Pues no sabía que se podían poner los arbolitos estos ahí pegados, ¿eh? A la maderita esta. Lo que pasa es que no tenía, no puedes tener los aspersores. ¿Cómo? ¡Ostras! Vale. Esto está muy bien, ¿eh? Mirad, con esto, que hace que los aspersores sean más potentes, solo con... Aquí creo que tiene otro y aquí tiene otro, ¿no? Con estos aspersores ya puede hacer todo... Puede hacer todo el invernadero, creo, ¿no? Lo tengo que buscar y probar a hacer esto, ¿eh? Me mola cómo está hecho esto. Le voy a hacer una captura, la verdad. Ahora espera, pego. O sea, tiene como 74 millones. También. Yo podría tener un montón de oro, lo que pasa es que yo no los vendo. Lo voy almacenando y cuando me aburro, pues hago una venta enorme y se acabó. No, no es que yo vaya vendiendo las cosas. Si yo fuese vendiendo las cosas, tendrías. Oh, un montón. Sí, Dani, tú tienes mucho más, seguro. Pues me gusta cómo está este invernadero. La verdad es que me lo copio y voy a intentar por lo menos lo de los aspersores, porque lo de los árboles ya la verdad es que no lo voy a hacer, porque ya no me merece mucho la pena. Pero lo de los aspersores sí que me lo apunto, porque si no hay que renovarlo ni nada. Lo pongo y la verdad es que en el invernadero te va a venir bastante bien. En lo que es la granja no, porque es más lío, hay que contar mucho más, pero ahí es poquito. Sin babas, ¿no? Vale. Así tiene que estar lo mío de las babas. Así como tiene ese chaval. Porque hace que no entro ahí. Desde que lo construí, creo yo. Que no entro. Al principio entraba, le daba, regaba, le daba de beber y todo a las babas, ya no. La verdad es que me parece un poco feo que te pongas a sembrar en la tumba de tu abuelo, también te digo, ¿eh? Está guay los pilares que le has puesto al lado. Ah, mira, esta zona me gusta, la verdad, está guay. Me gusta, me gusta. Está guay la estatua esa ahí del fondo, ¿eh? Son datos curiosos y la verdad es que me molaría copiar cosillas. Es lo guay de ver granjitas que vas copiando cosillas. Mira, el reloj así. Está bien, está bien.
A mí me... Sí, claro. Como ha jugado tanto, ¿no? Qué tontito eres, es la verdad. Hostias. Esta sala está guay, ¿eh? Se la ha currado esta cabaña. Está chula, la verdad, el suelo ese. Está chulo, está chulo. Está guay la zonita esta que tiene aquí, la verdad. Me gusta. Vale, ahí tiene plantaciones normales. Esto de aquí arriba no me acuerdo para qué servía. Creo que era para que diese algo. No sé qué. Alguna... No, no me acuerdo. Algún acelerador o algo. Sí, se os está yendo el tema de conversación, la verdad. Vamos a ver cómo tiene la isla. La isla, la verdad es que yo no he decorado nada de la isla. No, no le he dedicado tiempo y la verdad es que está bastante bonita como la ha decorado este hombre. Este chico. Está guay, está curiosa, la verdad. Debería de hacer algo así. ¿De qué? De la isla. La isla es que tiene un montón de cosas, ¿eh? La isla jengibre, cuidadito que tiene, pero muchísimo contenido. Buah, este lo tiene muy bien organizado, la verdad, me mola. La isla suya sí que me mola. Yo le quitaría toda la hierba esa que tiene ahí puesta. Eso se lo quitaría todo. Y después todo lo demás me lo quedaría, la verdad es que está guay. La verdad... Es que yo para decorar no es que me haya puesto a decorar así con cosas de interior y esas cosas, sino yo he decorado lo que viene siendo, he puesto mis edificios y así han quedado, pues así ya está. He puesto mi suelo y eso, pero cosas de estas de plantita y todo eso, poca cosa puse. ¿Cuántos peces tiene ahí? ¿Por qué tiene tantas cosas? ¿Tiene hasta basura y todo? ¿Cómo puede tener tantas cosas metidas en una pecera? No, la verdad es que no. Está bien de café, la verdad. Si lo utiliza siempre para estar corriendo, es que veo que lleva el triple de café, entonces puede ser que lo necesite para ir crafteando o que le guste ir corriendo a tope. Porque eso es para correr a tope, la verdad. Pero tiene bastante café, la verdad. Tiene bien de café. Lo que no me acuerdo es si el café va por temporada, en plan... Si tiene una temporada, yo creo que sí. Pero... ¿Y esa cosilla de tener esta mesita con un café y debajo el cofre con los cafés? Eso... bueno, sí, con el grano de café está guay, ¿eh? Me gusta. Y el de las carambolas igual, ¿eh? Me gusta el detallito este. Me mola. A lo mejor se lo pongo yo en mi granja, en los cofres estos que tengo por ahí rociados en la granja, que son el de las setas. Le pongo un altar de eso y le pongo una setita encima. Y la verdad es que le da un toque guay. Y ya está. Esto ha sido todo. Esto es una granja al 100%. Un poco diferente a la mía. Bastante diferente. Y ya está. Está guay, la verdad. Lo tiene bien montado. El chaval es Keeper. Si queréis ver el vídeo, pues ahí lo tenéis.